con quién estamos. Aleluya. 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 Digamos juntos. Y cambiaré la tristeza, cambiaré la vergüenza, los entregaré con el gozo de Dios. Cambiaré el dolor y la enfermedad, los entregaré con el gozo de Dios. Decimos sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.
naciones declararemos tu soberano amor. Perdonados de todo mal, justificados nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación. Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden levantar su mano ahí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día maravilloso. Amén. Puede saludar a su hermano, por favor, y tomar asiento. Hoy es un gran día. Puede tomar asiento, por favor. Quisiera preguntar, ¿alguien ha venido por primera vez? Que levante su manito. Acá, muy bienvenidos, muy bienvenidos. Estamos felices de que estén acá. ¿Alguien más ha venido por primera vez? Que levante su manito. ¿Nadie más? Bueno, acá, ¿quién está? Graciana. Graciana y Juan Carlos van a darle una bienvenida de parte nuestra. Estamos felices de que puedan estar acá. Amén. Amén. Recuerde silenciar su celular, por favor. Y quiero comentarles que tenemos upgrade ya de Ananías. Así que tendremos nuestra tercera capacitación el día miércoles 30 de agosto a las 8 de la noche. Ahí está Mónica, puede ponerse de pie, nuestra hermana Monita, le decimos nosotros con cariño. Ella está haciendo las inscripciones. Si tiene alguna duda, si se quiere inscribir, si le faltó la primera o la segunda capacitación, se puede poner al día y participar. Es muy importante que todos seamos parte, ¿ya? Es como hacer un magíster en Ananías. Es un muy buen tiempo. Amén. Y también queremos comentarles, tenemos el aniversario de Banda Discípulo el día sábado 26, ¿cierto? Y tenemos ahí algo para mostrarles, ¿cierto? La publicidad.
Usted imagínese esas canciones de ska buenas que hay. Eso, bien, bien ahí el pastor, siempre listo. El día 26 de agosto a las 6 de la tarde, entonces el concierto. Yo sé, ¿quién tiene su entrada? Ah, ¿a quién les falta entrada? Ya, atento, ahí está Jonathan, ¿cierto? Él les puede dar también esas invitaciones para que puedan estar. Es un muy buen tiempo. Ellos siempre han sido parte de nuestras celebraciones y esta vez nosotros vamos a celebrar junto con ellos. Amén. Así que seamos parte. Amén. Vamos a ir, prepara ahí su ofrenda. Vamos a ir a Mateo 6, del 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21 y vamos a prepararnos para la ofrenda. Y dice así: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se la comen y el óxido las destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde está tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Nuestro mayor tesoro es Cristo. Amén. Y Él ya nos ha dado todo. Amén. Así que podemos dar con libertad. No está condicionado a nada porque Él ya nos dio todo. Amén. Así que les voy a pedir que pasen. Podemos pasar todos, no hay problema. Respete a su hermano que está adelante solamente y pase a ofrendar con gozo y alegría. Amén. Tu gran amor, que la tumba no contuvo.
debilidad, oh, oh la maravillosa, hermosa cruz, donde su amor vida dio. Su amor vida dio. Tú vuelves la decisión en un aleluya, aleluya. Llenas mis horas oscuras cantando al libertador. Aleluya, la decisión en un aleluya, aleluya, llenas mis horas oscuras, cantando al libertador, aleluya. Me cubres y me das paz.
La gloria,
ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Señor, a ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Poder y majestad, santo es el Señor. Aleluya. Una vez más, Salva, una vez más, por favor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Siempre que para Él sea la gloria. Amén, una vez más. Para Él siempre la gloria. A Él siempre la gloria. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. A ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Ahora, ¿qué tal si usted levanta sus manos y usted le da la gloria como quiera dársela? Por todo lo que Dios está haciendo, hizo, está haciendo y hará en su vida. Hágalo de adelantado, hágalo de agradecimiento, hágalo ahora, aunque no lo vea, hágalo. Dele la gloria a Dios por su completa sanidad. Aleluya, aleluya. La gloria siempre para Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. 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 Busque a dos o tres personas y dígale, dale la gloria a Dios por lo que Dios va a hacer hoy día contigo. Vamos. Dile, anticípate, anticípate. Gracias, chiquillo. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya, sí. Gracias, Laura. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. El Señor es bueno, amén. El Señor es muy bueno, amén. Cuando yo le diga el Señor es bueno, usted dice y para siempre su misericordia, amén. Ok, el Señor es bueno. Amén, amén. Sonríale al que está al lado suyo, dígale, yo esto, todo esto lo creo, yo lo creo. Estás viendo a alguien creyente, dígale.
Amén. Porque ese es el asunto, un asunto de hablarlo, otra vez cosa es creerlo, amén. Y cuando estábamos viniendo para acá con la pastora y me decía anteayer me decía, ¿por qué no compartes tú este domingo? Yo iba a compartir el domingo siguiente. Me dice, comparte este domingo y el otro domingo. Y yo tenía un mensaje para el domingo 27, ya sabía cuál era, que no tiene nada que ver con el de hoy, pero este era el que más daba vuelta en mi corazón, así que le dije, gracias Señor. Y hoy día fui confirmado por casi 5 personas. 5 personas dijeron lo que yo voy a predicar hoy día. En la oración, en la canción, hasta la Claudia fue usada por cuando estaba viendo la ofrenda, también dijo algo de lo que vamos a decir hoy día, amén. El mensaje de hoy día es tan importante que yo creo que es el más importante de los que tenemos que predicar, porque tiene que ver con nuestra victoria, amén. Tiene que ver con cómo enfrentamos las situaciones. Toda esta semana hemos estado viviendo tiempo y sintiendo, percibiendo de que hay muchas cosas que han venido, ¿no? Se dieron cuenta, ¿no? En el programa hay cosas que han venido, tormentas que han venido, y dijimos que hay tormentas por desobediencia, tormentas obedeciendo y tormentas por la culpa de otros, ¿no es cierto? Pero todas ellas podemos superarlas en victoria total con Cristo Jesús. Amén. Dios nos ha dado la victoria. La Biblia dice que Cristo nos ha llevado de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Amén. Entonces, pero este mensaje que voy a compartir hoy día te va a ayudar de tal manera que vas a vivir en victoria sin necesidad de nadie más alrededor tuyo. Cuando John G. Lake, mi mentor en Sanidad Divina, él siempre decía, si la iglesia entendiera solamente esto, la iglesia caminaría en victoria y volvería a ser el amo del diablo. Amén. Porque somos el amo sobre la enfermedad, sobre la pobreza y todo eso. Y la iglesia volvería a su posición de dominio original como la tenía Adán. Gloria a Dios. Porque el Adán 2 nos ha dado de vuelta la victoria y el dominio nuevamente como lo tenía Adán al principio. Nosotros volvemos a dominar sobre todo lo que se arrastra, sobre toda abre, sobre la creación. Amén. Somos nuevamente amos. Ya los perdí a todas. Y ves, yo sabía, no tenía que predicar esta cuestión. Me voy. Es que esta cuestión es demasiado potente. Lo que yo les voy a compartir es una verdad que me ha revolucionado desde muy niño en el Señor. Y cuando estábamos recién como bebés, yo no lo entendía, lo malinterpreté. Después quise volver. Y toda la vida he tratado de volver. Y cada vez que vuelvo a esto, digo, esto es lo mío, Señor. Porque esto es la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Cuando descubrimos quién es Cristo, primeramente, y qué es lo que ha hecho Cristo por nosotros, pero luego cuando descubrimos que Cristo habita en nosotros, ¡wow! Una cosa, hoy día mi hermana Carola, puso un video sin saber, por eso dije, lo confirmó, de un payasito que está dando una parábola de una manzana, ¿no? Que la manzana, ¿se acuerdan? La manzana habló con Dios y le dijo, Diosito, le dijo a la manzana, ¿te puedo pedir un favor? Sí, le dijo Dios, ¿me podrías colocar en la parte de más arriba de este árbol? Porque quiero ver las estrellas. Entonces Dios le dijo, bueno, no es necesario, pero ¿tú quieres eso? Y la puso ahí arriba. Al pasar el tiempo, la manzanita le volvió a pedir al Señor, le dijo, Señor, chuta, yo sé que te molesto mucho, pero te quiero pedir un favor, sí. ¿Podrías hacer que un águila pase volando, me agarre y me lleve al top de la montaña, la montaña más alta, y me ponga ahí? ¿Y para qué? Le dijo Dios, porque quiero ver las estrellas de cerca, quiero casi tocarla. Entonces el Señor le dijo, no es necesario que hagas eso. Le dijo, porque mira, y partió la manzana Dios en dos y adentro había una estrella. Y le dijo, no tienes que buscar afuera lo que ya tienes adentro. Y la parábola habla de eso, habla de que nosotros buscamos la felicidad, buscamos la sanidad, buscamos todas las cosas afuera cuando ya están adentro de nosotros. Yo, la pastora Claudia hablaba de vasija de barro hoy día, pero es real. Yo le decía, Señor, todos los problemas que tengo es con esta vasija de barro. Todos los problemas que tengo es con el envase de Juan Carlos, con el ego, ¿no? Con el envase de Juan Carlos, porque el problema no está adentro, adentro estás tú. Pero es el envase, hágale que está al lado suyo y le dice, este es el envase, pellizquelo, dígale esta carne, dígale la carne, dígale que no te deja tranquila, ¿amén? Los problemas que tenemos es con el envase, ¿amén? No es con el interior está en perfecta armonía con Dios y debemos dejar que lo que está en armonía completo con Dios domine todo nuestro cuerpo. ¿Sabes lo que tiene que pasar? Al final de este programa, es decir, al final de esta prédica hoy, usted tiene que permitirle, mi objetivo es que usted le permita al Espíritu poderoso de Dios que está dentro de ti, que toque su páncreas, que toque su hígado, que se metan sus pulmones, que se metan sus huesos. Deje que la vida de Dios, que el Espíritu de Dios vivifique vuestro cuerpo mortal. Yo le hablaba a la hija de Salvador, Emilia, hoy día en la mañana. Sí, lo dije bien, ¿no, Emilia? ¿Sí?
¿Sí? Lo dije bien, ok. Le dije a ella, ¿sabes lo que es hablar en lengua? ¿Qué me dijo, pastor? Es dejar que Dios hable a través de ti. Cuando Dios habla a través de nosotros, habla su propio idioma. Nosotros abrimos la boca. Pero no somos marionetas, ¿no? No somos marionetas. Pero sí somos gente que se dispone. Y entre más nos disponemos. Por eso yo entiendo también cuando Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz. ¡Wow! Yo decía, ¿para qué? Esa cuestión es sacrificio. No, no es sacrificio, sino que debe morir todo intento mío en la cruz y debo dejar que solamente Él reine en mi vida. Cuando Él tome el control de tu mente, vas a tener la mente de Cristo dominando. Pero tenemos que morir al ego, morir a todo nuestro esfuerzo. Por eso este mensaje es repotente hoy día. Yo espero, mire, dígale que está lo suyo. ¿Tomaste café? Primero pregúntale, ¿tomaste café? ¿O té verde? O una Red Bull, no sé, pero tomaste algo porque aquí vamos a cabecear hoy día, vamos a pensar harto, ¿vale? ¿Estamos? Ok, entonces lo primero que tenemos que ver es que Él es el Cristo, ¿no? ¿Y qué significa Cristo? Porque nosotros decimos, Cristo vive en mí. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero los pastores dicen, en mí está Cristo. Otros dicen, en mí está Jesús. Otros dicen, Jesús es Dios. Otros dicen, Cristo es Dios. Otros dicen, ¿no es cierto? Estoy en Cristo. Otros dicen, no, que Jesús habita en mí. El mayor habita en mí. ¿Quién es el mayor? ¿Cristo, Jesús o Dios? Y empezamos con todas esas preguntas. ¿Le ha pasado? Entonces la gente dice, no, que ya para asegurarse uno dice, no, Jesucristo está en mí. Lo dicen los dos, ¿no? Como para no perder. Pero tenemos que tener claridad quién habita en nosotros. Amén. Una vez yo estaba predicando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dije, el Padre, Jesús dijo, yo y el Padre vendremos y haremos morada en ti. Entonces un pastor vino al final y me dijo, no, pues pastor, ¿cómo dice eso? Si el Padre y el Hijo vinieron a morar, ¿quién está en el trono? Entonces yo le dije, pastor querido, ellos vienen pero en la forma del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que los pastores han estado enseñando aquí es aquel que habita en nosotros y representa a la Trinidad. Amén. Amén. El Espíritu Santo es conocido como el Espíritu de gracia. Es conocido como el Espíritu de Dios. Es conocido como el Espíritu. Es el Espíritu que viene de parte de Dios. Es el mismo Espíritu que calmó la tierra al principio, como ya han dicho, pero es el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de la muerte. Es el mismo Espíritu que resucitó a Lázaro de la muerte. Es el mismo Espíritu que resucitó a la hija, al hijo de la viuda de Naín. Es el mismo Espíritu que le limpió la piel al leproso. Es el mismo Espíritu que le dio la vista a Bartimeo. Es el mismo Espíritu que sanó a los mancos. Es el mismo Espíritu. El mismo Espíritu. El mismo Espíritu. Y no hay Espíritu clase A ni clase B. No hay clase A apóstoles ni clase B gentiles chilenos. No. El Espíritu Santo no es racista ni clasista. El mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de la muerte es el mismo Espíritu Santo que te regeneró, que te dio vida y el que vive en ti. Dígale a que está al lado suyo, el mismito, no hay otro, dígale. La gente tiende a pensar que hay clases de Espíritu Santo. Y es peor, hay algunos que creen que entre más ayunas, más obras, más dan dinero, más hacen cosas, Dios les va dando distintos espíritus. No, el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo está del día número uno en ti. El mismo Espíritu Santo. Y nosotros a veces vivimos como meros hombres, como canutos, ¿no? Son los canutitos, los evangélicos que tienen una religión. Cuando nosotros tenemos el poder que cambia y transforma vidas viviendo dentro de nosotros. Yo estoy pensando, no quiero ver la cara de mi doctora cuando vea los resultados de lo que está pasando conmigo. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Va a decir. Yo ya tengo la respuesta. El otro día fui a la revisión técnica y hay un hombre grandote, así más grande que yo, así pelado, así y con la barba acá, y dije, metalero, pero por seguro, o seguidor de la banda Sumo, ¿no? Los viejos vinagres. Y este compadre estaba ahí y lo miro y lo quedo mirando y le digo, y me queda mirando y me dice, ¿qué necesita? Y le digo, vengo por un cappuccino, pero ¿tienes vainilla? Sí, me dice, ya. Y yo pongo mi libro de John G. Lake encima, así, ¡pah! Para sacar la billetera, ¿no? Y él me dice, ¡wow, tremendo libro! Y le digo, un libro muy bueno. Y me dice, ¿quién es el autor? Y se pone a copuchar. Me dice, disculpa que sea tan metido. Mientras la máquina hacía, me dijo, ¿el autor? Y lo buscó en internet. Me dijo, ¿un pastor predicador metodista? Sí, le dije, John G. Lake. Y me dijo, uy, a mí me gusta leer. Yo leo Tomás Aquino de vez en cuando. Ah, le dije, qué interesante. Pero yo soy ateo. Ah, ya, le dije yo. Pero me gusta la lectura. Le dije, bueno, no leas este es peligroso. Este es muy peligroso. Si lees lo que este hombre está hablando, tu vida no va a ser nunca más la misma. Cuídate.
puedes llegar a ser uno de esos canutos. A ver, aquí hay que tener cuidado. Entonces, Cristo, ¿quién es Cristo? La palabra Cristo significa, en el Antiguo Testamento era el Mesías, ¿no? Todos estaban esperando a un Mesías, a un libertador, alguien que fuera ungido para liberar. En el Antiguo Testamento recuerden que el único oficio ministerial era el profeta. Pero todos los ministros eran ungidos para algo, eran ungidos. Tú ponías la unción sobre ellos, profeta. Tú ponías la unción sobre ellos, rey. Tú ponías la unción sobre ellos, sacerdote, qué sé yo. La unción sobre ellos, Sansón, ¿ven? Era la unción, se tenía que poner sobre ellos, ungirlo para una función. Y había alguien que todo el mundo estaba esperando que fuera ungido, que fuera ungido. Era el Mesías libertador. Todos lo estaban esperando, todos lo anunciaban. Isaías lo anunciaba. Isaías 53 decía que más encima, este libertador iba a ser un siervo sufriente en la cruz. Otros decían que él iba a traer la total libertad al mundo. Pero todos estaban esperando que él fuera ungido. Por eso se le conocía como el Cristo. En griego es el Cristo, pero en el Antiguo Testamento es el Mesías, amén, esperado. Entonces todos estaban esperando al Mesías o el Cristo. Cristo no es el segundo nombre como Juan Carlos, Carlos, nada que ver, este es un nombre. Él era Juan el Ungido, Jesús el Ungido. ¿Se dan cuenta? Jesucristo es Jesús y el Ungido y su unción. Era algo importante, era un título que él tenía, Jesucristo. Cuando decíamos Jesucristo, decíamos Jesús el ungido, Jesús el Mesías, Jesús el que todos estaban esperando, pero los judíos crucificaron. Jesús el Mesías. Amén. A mí me gusta decirlo, Jesús el ungido y la unción del ungido. Amén. Entonces era el Cristo el ungido. ¿Cuándo fue ungido Jesús? Bueno, dice en Lucas 3. ¿No es cierto? Nos muestra ahí, si podemos ir ahí, Lucas 3, verso 21, dice, cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo, Jesús, Juan Carlos, Jesús mismo fue bautizado, mientras él oraba, los cielos se abrieron. Amén. ¿Se abrieron los cielos o no? Y desde ahí creo que están abiertos, ¿no? ¿O tenemos que rogar para que se abran? Están súper abiertos. Y el Espíritu Santo, digan conmigo, el Espíritu Santo, en forma visible, mire, descendió sobre él como una paloma. No era una paloma, sino que descendió como una paloma, con la bondad en que desciende la paloma, ¿no es cierto? Y una voz del cielo dijo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo, dice esta versión, creo que es la NTV. En Lucas 4:1 nos dice que después de ese evento de que Jesús fue bautizado, mire lo que dice, dice que Jesús... En Lucas 4:1 dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu al desierto. O sea, después de esa descendencia del Espíritu Santo sobre Jesús, porque recuerden, Jesús ya había nacido del Espíritu. Nació de una virgen, ¿o no? Nosotros también nacimos del Espíritu, ¿o no? Porque el que no nace del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que no nace del Espíritu no puede entender el reino de Dios. Jesús le explicó a Nicodemo. Por lo tanto, ustedes ya nacieron de nuevo, ¿sí o no? Amén. Jesús también, Jesús nació directamente del Espíritu. Lo que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Por lo tanto, Jesús ya era el Espíritu Santo. Y ahora vino el Espíritu Santo sobre él. Digan, sobre. Vino sobre él. ¿Y qué pasó? Y él fue ungido. Y dice que él volvió del río Jordán y volvió lleno, lleno. O sea, la palabra lleno, unción, bautismo están juntas. Bueno, lleno del Espíritu Santo volvió y regresó y fue guiado. O sea, después de ser lleno, ahora empieza también a ser guiado igualito que nosotros. Amén. Mire lo que dice Lucas 4:18, porque me gusta lo que dice aquí, porque la unción no viene para que solo nos riamos, corramos y nos caigamos para atrás. Y eso está bien, eso es una expresión de alegría, es una expresión de gozo y chévere, súper, bacán, me gusta que lo hagan. Pero hay un propósito para que este Espíritu Santo tan poderoso venga sobre nosotros. Hay un propósito, hay una razón. Es para que seamos verdaderos creyentes. Es para que demostremos al mundo que Cristo está vivo. Hay algo diferente en nosotros. Amén. Es que no podemos seguir siendo los mismos. El que se encuentra con el Espíritu de Dios o con Jesús, cambia. Se cae Pablo, Saulo y se levanta Pablo, como dicen algunos. Se cae el perseguidor y se levanta el perseguido ahora. Algo pasa con nosotros.
Y Jesús tiene propósito, lo dijo en Lucas 4:18, haciendo referencia a Isaías 61:1, ¿no es cierto? Jesús toma una porción, no lo dice todo el 61, porque el 61 profetiza sobre Israel y eso todavía no se cumple. Pero la porción que él dijo se estaba cumpliendo. Miren, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, me ha ungido. Dígale a la que está al lado, si está sobre ti, te ha ungido. Para algo. Dígale que de nuevo, para algo. Ahora dígale, no solo para ti. Aleluya, bendito sea el Señor. Oiga, si entendemos esto, vamos a revolucionar este país mañana. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo de la gracia de Dios. O sea, el Espíritu vino sobre Jesús y Jesús se puso a predicar, compadre. Como dicen en el sur, si hay camino, camínalo pues. Si el camino es para caminarlo. Si hay una unción, si hay un propósito, hazlo. Porque tú tienes el mismo propósito que Jesús. El Espíritu del Señor ha venido sobre ti. Y si no, hoy día vendrá sobre ti. Ha venido sobre ti, ¿para qué? Para ungirte, para que des buenas nuevas y para que pongas en libertad a los cautivos. Con el poder que puede hacerlo. Necesitamos cristoterapia. Necesitamos a Cristo en los colegios. Ahora nos pedían en un colegio en San Nicolás. Nos dijeron, hay violencia entre las mujeres en los colegios. Habló con el director, nuestra hermana que trabaja con nosotros en Chillán, y habló con el director y estamos listos, tenemos que ir. Necesitamos un grupo de jóvenes, alguien que se atreva a entrar a la sala de clase a predicar. Las revistas están, el material está, el recurso está. Yo lo espero en la Panamericana, se bajan del bus y nos vamos para adentro. Porque hemos sido ungidos para algo. No solo para ti, no seas apretado con lo que tienes. El Espíritu del Señor está sobre... Mire, lo enrolló Jesús de nuevo, por si acaso alguien dudó. Se lo entregó al ayudante y se sentó. Y todas las miradas sobre él, dice, en la sinagoga se fijaron en él. Verso 21. Después Jesús comenzó a hablarle. Por si acaso, si no se dieron cuenta, lo que acabo de leer, dice Jesús, la escritura que acaban de oír se ha cumplido este día. Y Jesús hizo, ¡ah! Es que, claro, porque tal vez alguno dijo, ay, ¿dónde habrá sido? Yo soy ese Mesías. Yo soy el que ha sido ungido para poner en libertad a los cautivos. Lo que pasa es que hasta que tú no te identifiques con yo soy el ungido, nunca vas a tener el propósito del ungido. Ustedes dicen, ah, el pastor ha sido ungido para poner en libertad. Pero llega el tiempo, y el tiempo es hoy, donde tienes que empezar a decir, he sido ungido para poner en libertad al cautivo. Tú tienes palabras que sazonan. Tú tienes palabras que traen paz al hogar. Tú tienes palabras que con autoridad dichas, ¿no es cierto? Son dichas con autoridad y cambian la atmósfera. Tú eres ese, tú no te pones de acuerdo con las noticias. Tú no te pones de acuerdo con los matinales. Están en la tele así, ¡ay, oh, sí, sí, sí! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Oh, oh, maldito ese hombre! ¡No, no! Tú empiezas a decir, gracias, Padre. Estamos en otra onda nosotros. Gracias, Padre, porque esto no me toca. Gracias, Padre. Yo cambio esta atmósfera. Yo digo que esto va a cambiar. Y lo hablas desde el ungido. Tú pones en libertad. Padre, cuando ves que alguien le está metiendo las patas, este cabro, hay un muchacho que ahora arrestaron, había sido arrestado todos los años, el que en Argentina mató a la chica, la morena se llama, la mató, le pegó y la mató. El muchacho es un joven, pero ha sido arrestado todos los años 5 veces. Entonces toda la gente estaba diciendo, ¿qué hay que hacer con él? Ponerlo en una cárcel con los mayores, pues, si es culpable. Y yo pensando dentro de mí, Señor, danos una oportunidad para predicarle. Esa debe ser nuestra actitud. Señor, dame la oportunidad para llegar a Él. Señor, dame la oportunidad para ser yo el supermercado y abastecer a esta gente. Señor, dame, hazme rico, Señor, para ayudar a la gente.
gobierno debería hacer esto, debería hacer lo otro. No, tú, tú tienes la solución. Hasta Facundo Cabral lo dijo, pues. Facundo Cabral dijo, para los pobres está la iglesia. En su canción, ¿no? No, los pobres no están para la iglesia solamente. La iglesia no está solo para los pobres. La iglesia está para todas las necesidades de los seres humanos. No me están creyendo, bueno. Dile que está al lado, di amén, para que el pastor se sienta bien. Además que le van a celebrar el cumpleaños. Le van a celebrar el cumpleaños. Que se sienta bien el hombre ahí arriba. Hechos 10:38 dice, y saben, miren, saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. ¿Para qué lo ungió? Para que todos digan, ¡ay, el rey, el rey! ¡No! ¿Lo ungió para qué? Y este, Jesús, cuando fue ungido, hizo algo. Anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo. ¡Aleluya! Me vuelve loco este verso, porque el Espíritu Santo dijo lo mismo de nosotros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. También somos ungidos con Espíritu Santo y poder. Para, y nosotros creemos que solo hablar en lengua. No, aquí dice, me van a ser mis mártires. Van a ser mis testigos. Van a ser gente que todos van a odiar y otros van a amar. Pero ustedes van a ser mis embajadores, van a ser mis representantes. Los voy a ungir como ungí a Jesús. Y lo que necesito ahora es que vayan y hagan el bien y sanen a todos los que están oprimidos por el diablo. No es Dios el que oprime, aquí lo dice claramente, es el diablo. Y Jesús fue ungido para eso. Ay, pastor, ¿usted cree en el diablo? Hermano, no tengo fe en él, pero sé que existe. Y Jesús dijo que él había sido ungido para liberar a la gente. Dile que está al lado tuyo, estás ungido de la misma manera. Ahora fíjense, los discípulos, todo el mundo lo llamaba él el Cristo. ¿Por qué quiero hacer esto ahora? Porque quiero que te des cuenta que el Cristo es el mismo Cristo que Jesús. ¿Amén? O algunos dicen, bueno, el pastor me está hablando de Jesús, de Cristo. ¡Él mismo! Ya les dije ya, es el título. Está ungido, es la acción que está sobre él. Miren lo que dice Mateo 1:16. Y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. O sea, Jesús es. ¿Estamos bien hasta ahí? Mateo 2:4 dice, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ahora noten esto, el gobierno sabía que iba a nacer el ungido. El gobierno había escuchado que iba, acuérdense, interrogaron a los magos. El gobierno sabía, viene un ungido, viene uno que van a ungir, viene uno que lo van a ungir para liberar. ¿Dónde van a ser? Y estaban investigando. Se estaba corriendo el rumor de que el Cristo venía. Le tenían miedo al Cristo. Tanto así que asesinaron a todos los bebés para que no naciera ese Cristo. Ya le tenía miedo. Mateo 16:17 respondió Simón Pedro y dijo, Señor, la gran revelación de Pedro, ¿no? ¿Tú eres qué? El Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Pero qué es lo que quería decir? Tú eres el ungido. Y a nosotros nos falta de repente darnos cuenta de eso como iglesia. La iglesia todavía está esperando un libertador. Todavía está esperando un avivamiento que los libere. Todavía está esperando una acción allá afuera. Cuando el Cristo ya ha venido, el Cristo ya ha vencido y el Cristo está en nosotros. Cristo vive en mí. Este Cristo vive en mí. Este Cristo vive en mí. Mira, le preguntaron a la gente con respecto a de quién es ese hijo el Cristo. ¿De quién es? Es del linaje de David, porque como decía que era del linaje de David. Y mira la respuesta que él da en Lucas 20:41-44. Sé que estoy yendo muy rápido, Vivi, sígueme. Lucas 20:41-44. Entonces les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues lo llama Señor, ¿cómo va a ser su hijo? Entonces con esto saca de la cabeza de la gente con respecto al linaje y lo deja en un estado de superioridad. Este Cristo es Dios, este Cristo que habita en ti es Dios mismo. Y Dios lo llama Señor y se llaman entre ellos Señor. El Señor le dijo a mi Señor.
Porque Jesús en griego también significa Jehová, para que sepan. Jesús es Jehová o Jesús es Dios. Jesús es el Señor. ¡Wow! Lo que pasa es que la Nueva Traducción Viviente lo traduce bien. Porque dice, por ejemplo, el Señor es mi pastor, no tengo necesidad de nada. Entonces nos confundimos. Dígale que está al lado suyo, Jesús es Dios. Diga, Jesús es el Cristo. El Cristo vive en ti, dígale. Wow, ¿cuál Cristo? Ya sabemos. Mateo 16, 20 dice, entonces mandó a sus discípulos. Escuchen, Jesús hizo esto. Mandó a sus discípulos y que les dijo que, nadie, que no le dijeran a nadie que Jesús era el Cristo. Tenía que esconderlo. Jesús es el Cristo. Amén. Así que está bien decir Jesús vive en mí, pero es mejor decir el Cristo vive en mí, porque en realidad es el Espíritu Santo que ungió a Jesús el que vive en ti. Amén. Que claro, cuando decimos Jesús vive en mí, está bien, pero es mejor decir el Cristo vive en mí, la unción, estoy ungido. Es mejor decirlo así, ¿sabes por qué para mí? Porque ahí siento que si es el Cristo que... Escuchen. Si es el Cristo, si es Espíritu Santo... que fue capaz de resucitar a Lázaro 4 días después. Yo estaba pensando que es tiempo que tu Lázaro muera, porque hiede, y que salga el Espíritu y resucite el verdadero yo. Porque Jesús fue capaz de levantar de la muerte a Lázaro. Quiere decir que todo lo que había muerto dentro de él volvió a vivir, ¿o no? ¿O ustedes creen que era un espíritu empujando un cuerpo? No, tiene que haber palpitado el corazón, ¿o no, hermanos? Tiene que haber funcionado los riñones, ¿o no, hermanos? Tiene que haber funcionado el hígado, ¿o no, hermanos? Tiene que haber funcionado el sistema nervioso, los ojos, todo, ¿sí o no? El cerebro, ¿o no, hermanos? ¿O no, hermanos? O sea, si Jesús es capaz de resucitar todo de la nada... ¿Cómo no va a poder solucionar tu problema en tus pulmones? ¿Cómo no va a poder solucionar tu problema en tus huesos? Orteoartritis, cristotis, ¿no? ¿Cómo no va a ser capaz de solucionar tus riñones, tu páncreas? Mira, si te tomaste todo lo que te tenías que tomar y mataste el hígado, créele a Dios ahora que eres una nueva creación por un hígado nuevo. Cuando yo llegué a Cristo, lo primero que hice fue ponerme las manos en la cabeza y dije, Señor, todas las que me fumé, nuevas. Amén. Por eso ahora tengo la tremenda memoria. Tengo una capacidad aquí arriba. Y se imaginan ustedes, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué? Einstein, la mente de Cristo, el creador de cómo funciona. Esta gente está tratando de averiguar cómo funcionan las cosas, pero el que creó todas las cosas, esa es la mente que tenemos. ¿Cómo lo voy a hacer? Ora en otras lenguas, deja que el Cristo salga por tu boca. Y pide la interpretación para que esta mente quede con conocimiento. Lucas 24, 46. Y le dijo, escrito está, así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. O sea, ese Jesús que murió en la cruz es el ungido. Juan 1, 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Andrés encontró a Cristo y fue corriendo a contarle a Pedro. Pedro, encontramos al Mesías. Nosotros tenemos que ir hoy día a decirle a la gente, nosotros ya sabemos quién es la verdad, nosotros ya sabemos quién es la vida, nosotros ya sabemos quién es el camino, nosotros ya sabemos quién es el Mesías, y salir a contárselo a la gente. ¡Hey! ¡Hemos encontrado al Mesías libertador! ¡Aleluya! No tienes que ser leproso sanado para ir a contarle. No tienes que esperar que algo malo te pase para ir a contarlo. Es que yo no lo he experimentado. La fe habla aunque no experimente. Ay, ay, ay. Bueno, Jesús mismo se proclamó el Cristo. En Juan 4, 24, 26, ¿se acuerdan la mujer samaritana? Dios es espíritu, le dijo Jesús a la mujer. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer dijo, ¿cuántas samaritanas hay afuera haciendo la misma pregunta?
La mujer dijo: sé que ha de venir el Mesías. Sé que viene un avivamiento. Sé que algo grande va a ser Dios, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos va a declarar todas las cosas. ¿Y qué le dijo Jesús? ¡Ja! A lo Kiko, ¿no? ¿No? Jesús le dijo a la mujer: ¿estás esperando un avivamiento? ¿Estás esperando que venga algo del cielo todavía? Déjame decirte algo, que Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. La mujer: cuando venga, si hay mucha iglesia hoy día, cuando venga, cuando se manifieste. Y Jesús dice: ya estoy en ustedes. Ya me estoy manifestando a través de ustedes. ¿O ustedes creen que cambiaron por cambio personal, porque hicieron esfuerzo? ¿Ah? Yo los estoy cambiando, yo los estoy santificando. Yo ya estoy en ti, yo ya soy un avivamiento en ti. Yo ya soy un avivamiento en ti. Ay, hardly can stand. Difícilmente me puedo quedar parado aquí yo. Porque Él está haciendo una cosa dentro de nosotros nueva. Él está trabajando. Mírale la cara al que está al lado tuyo. Está en construcción. Dios lo está santificando. Oh, mira, dile, ¿sabes que desde que te conozco, de 1 a 10 vaya en 8, ¿ah? Dígale, dígale. Seamos positivos, seamos positivos. Pastor, van 2 nomás. No importa, ya, pero póngale 8 para que se sienta bien. Se acerca el 18, estamos en buena onda. Hermanos, Dios está haciendo algo en nosotros. No sigas esperando. No sigas esperando. Ya está en ti. El poder para resucitar a Lázaro está en ti. ¿Qué más quieres? ¿Sabes lo que tienes que hacer ahora? Decirle: mente, alma, déjate apoderar por el Espíritu Santo. Espíritu, domina mi cuerpo. No más yo, vive Cristo en mí. Y empieza a dejar que Él salga. Y la gente dice: oye, tú tienes algo extraño. Cristo, el perfume se llama Cristo. Dolce Cristo. No es como el de Lázaro. Este huele bien. Los apóstoles predicaban a Cristo. Hechos 2:36. Pedro dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ay, me imagino a los judíos. ¿Qué? Hechos 8:5. Felipe el evangelista, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hechos 9:20. Dices: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas Pablo, diciendo que este es el Hijo de Dios. Ellos predicaban a Cristo y su unción. Ellos predicaban a Cristo y la sanidad. Ellos predicaban a Cristo y la total posibilidad de que todas las cosas sucedan. Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando, me gusta esto, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Ah, quieren saber si era el ungido? Que Él pone libertad. Tráiganmelo al enfermo. ¡Pah! En el nombre de ese Cristo, en el nombre de ese Jesús, sean sanados. Y la gente, ¡boom!, se levantaba, sanaba. Y todo, ¡oh!, Él era el Cristo. Dios nos ha dejado su nombre. Dios nos ha dado su nombre. Que Dios se apodere de tus riñones. Que Dios se apodere de tu hígado. Déjalo, dile: Señor, apodérate de mi hígado, apodérate de mi mente. Domíname. No como un robot, sino que cédete. Cédete para que la vida de Dios sea demostrada a través de ti al mundo. Que la gente mire ese matrimonio y diga: ese matrimonio huele a Dolce Cristo. Amén. Hágala así al del lado. Huele esa Dolce Cristo. Vamos, vamos, vamos. Que huela Cristo. Hechos 17:3. Declarando y exponiendo que por medio de la Escritura, que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía Él, es el Cristo. Pablo tomaba el tiempo para mostrar esto y enseñarlo. Hechos 18:5. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¡Aleluya! ¿Cuál Cristo? El que nos salvó, hermanos.
Pablo lo predica de ahí para adelante y empieza a anunciarlos. Por ejemplo, nos dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este Cristo, este ungido, nos redime y nos justifica gratuitamente. Él nos salva, es el Cristo que nos salva. ¿Qué más? Romanos 5:6 dice: pero porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ese Cristo, el ungido, el que se podría haber coronado como rey al tiro, no, fue sufriendo y haciendo algo por cada uno de nosotros para liberarnos de la naturaleza pecaminosa. Porque recuerde, la obra más grande que Dios está haciendo es liberarnos de la naturaleza pecaminosa y unirnos a la naturaleza divina. Es sacarnos de este mundo para unirnos a su familia. Es liberarnos de las obras del hombre para llevarnos a las obras de Dios. Para eso nos quería liberar Cristo. Para eso vino el libertador. No para liberar un pueblo de los romanos, peleemos, agarremos una combo. No, era para liberarnos de la naturaleza que no nos permitía tener una relación correcta con Él. Y lo hizo en Cristo Jesús. Ese Cristo maravilloso es el que nos libertó y nos dio total libertad. Bendito sea su nombre para siempre. Yo no sé si usted le da la gloria a Él, pero bendito sea Cristo. Ahora cuando diga Cristo, entienda lo que está diciendo. Ese libertador, ese que murió por mí, es el que habita en mí. El amor de Dios que Cristo tiene es el que habita en ti. Tú puedes amar al que no es amable. Tú puedes amar al odioso. Tú puedes amar a tu enemigo, como lo hizo Cristo también. Aleluya. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya, el Cristo, el ungido, el Rey. Mire lo que nos dice, que nos dio vida nueva. Diga, tengo vida nueva. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Quién? El vaso de barro, ¿no? La vasija de barro. Está sepultada con Él. El ego está sepultado con Él para muerte en el bautismo. A fin de que como Cristo, digan como Cristo. Miren, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también vivamos hoy día una vida nueva. ¡Aleluya! Dígale que está al lado, yo estoy viviendo una vida nueva por si acaso. ¡Aleluya! Disculpe que lo haga hablar, pero esto tiene que entrar allá adentro, entonces ustedes me están ayudando a martillarlo. A veces queda aquí como a la entrada, entonces cuando usted se lo dice, entra un poco más. Romanos 6:8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Aleluya, la vida eterna ya está en nosotros. Juan dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Amén. Yo ya tengo al Hijo, yo ya tengo la vida, no la voy a tener más allá del sol. La tengo hoy día tengo la vida eterna y la seguridad que Jesús dijo, el que cree en mí, no se perderá. Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Diga, la muerte no se enseñorea de mí. Cuando tú dejes este vaso de barro aquí en la tierra, tú vas a estar vivito con Dios. Tú ya no mueres. Tú ya no te separas de Dios para siempre. Tú dejas este cuerpo y vas a estar presente con Cristo. ¡Aleluya! ¿Quién lo hizo? Cristo. Porque Cristo es el único que nos puede liberar de todo. Miren, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo aquí? No solo cuántos están en Cristo, sino cuánto Cristo está en ellos. A ver. Diga, Cristo vive en mí. Diga, estoy en Cristo. No hay condenación para mí. O sea, si usted creía que iba a llegar al cielo cuando nos metían miedo, ¿se acuerda? Yo me acuerdo que un pastor predicó y yo tenía terror. Dijo, cuando llegues al cielo y veas esa pantalla grande y Dios te empieza a mostrar tus pecados, yo, ¡ah, no! Lo van a ver todos, ¡no! Pero lo que dice aquí es que para los que están en Cristo ya no van a pasar por el juez. Porque ya no hay condena. Ya fuiste declarado libre. Ya fuiste declarado inocente. Ya fuiste, ya estás. No te aproveches, sí, po. Pero ya estás libre. Cuando te vaya al cielo, ay, cuando me encuentres con Él, ¿cómo me irá a sentir? Alegre. Empieza a practicar aquí la alegría. ¡Wow! Un día voy a estar con Él cara a cara. ¿Qué voy a hacer? Sacar mi corona y tirarla al suelo y adorarlo por lo que hizo en mí. Llegué ahí por Él. Estoy ahí por Él.
Él me liberó, Él me limpió. ¿Qué hice yo? Poner mi fe en Él. Tú ya tienes la vida eterna. Tú ya tienes la vida eterna, porque Cristo vive en ti y Cristo es la vida eterna. Ay, pastor, pero yo tengo que hacer buena obra. Hazlas porque amas a la gente, porque quieres cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo. Esa es la ley de Cristo, es el gran mandamiento. Amar a tu prójimo. Haz las cosas porque amas, no porque quieres llegar allá y que te den una estrellita en la mano. A ver cómo lo hizo. Póngale tu menú, lo pongo estrellita. Pase. Puerta azul usted, porque la puerta azul siempre es la mejor. Representa libertad. Cada uno con su fe, pues, hermano. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿Dónde está el Espíritu de vida? En Cristo. ¿Me ha librado de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Este Cristo que vive en ti te liberó. Imagínate, todo lo hizo afuera y después te lo dio y encima vive en ti para asegurarlo. ¿No te das cuenta que deberías caminar con un poquitito más de paz? No orgullo, no orgullo, porque no lo hiciste tú. ¿O tú crees que María andaba caminando así? No, la iglesia hizo que María se viera así. Pero María era una mujer humilde. Por algo fue elegida y fue llena de gracia. No había nada en ella que pudiera aportar. Porque si es por gracia, no hay nada en este otro lado. Es Jesús más nada igual a todo. Es gracia más nada es igual a todo. Por lo tanto, María no tenía nada que aportar. Pero María recibió. Por supuesto, la respetamos. Porque fue usada por Dios. ¿Cuántas mujeres de aquí vendrían a contarme, pastora, y ese me apareció el Espíritu Santo y me dijo que iba a tener un hijo? Y le dije, ¡sale! ¿Sí o no? Disculpen, pero ¿no es cierto? Soy incrédulo en eso. ¿No es cierto? Pero ella se atrevió. Aleluya, bendito sea el Señor. El número 19, no sé quién es. Ahora, para ir terminando, Cristo en mí, digan, Cristo en mí. O sea, el poder revolucionario para cambiar toda esta tierra está en ti. Está en ti. Está en ti. Cristo no está solo en el cielo allá afuera y hizo todo esto que hizo. Cristo vive en ti. ¿Puedes decirlo tres veces? Cristo vive en mí. Ahora, escuchen esto. Como la electricidad estuvo todo el tiempo, desde que la creación del mundo, los métodos para hacer electricidad estuvieron. Pero en algún momento solamente fueron descubiertos. No fueron creados. La electricidad, nosotros hemos subido ahora la Aja, todas esas partes. Hay varias, ¿cómo se llaman esas cosas? Represas o centrales. Y están ahí eléctricas. Y vemos también molinos, harto molino, vemos por allá. Remolino, le digo yo, pero son eólicos, ¿no es cierto? Parque eólico. Y vemos harto de eso. Y las casas ya tienen algunos chiquititos para producir. Entonces uno ve todo eso y uno dice, ¡wow! Eso uno dice, wow, la creación del hombre. Pero todo eso ya existía, el viento ya existía, el agua existía desde el principio. Lo que pasa es que ahora fue descubierto. Amén. Asimismo, la iglesia no sabe que tenía este poder de Dios. No sabe que Cristo vive en ellos para revolucionar el mundo. Pero está siendo descubierto por revelación. Es nuestra oración de que ustedes lo descubran hoy. Descubran que Cristo habita en ustedes. Y si Cristo en mis pulmones. ¡Ah, el colon! ¡Cristo en mi colon! No sé por qué soy tan ansiosa. ¡Cristo en tu sistema nervioso! Señor, toma el control de mi sistema nervioso. Porque dice la Biblia que el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, vivifica tu cuerpo mortal. ¡Aleluya! Cristo está en ti, descúbrelo. ¿Cómo lo descubres? Cierra los ojos y deja que Él te hable. Es como yo me imagino, yo nunca he tenido un hijo, pero me imagino que las mamás cuando están ahí de repente sienten y dicen, ¡ay! Me estás diciendo mamá, no, y está pateando, ¿no? Y la mamá empiezan a hablarle y como que el niño les contesta de adentro, ¿sí o no? ¿La pasaba? Y la mamá dice, mira, ven, pon la mano, háblale. Y la guapa, ¿no es cierto? Lo mismo, usted ponga la mano ahí y diga, gracias Señor porque vives en mí. O sea, la máxima fuente de sabiduría vive en mí. Por eso cambia tu lenguaje y empieza a decir, siempre sé lo que tengo que hacer. Solamente tengo que callarme y escuchar. Pero si empiezas a buscar ideas por todas partes, pregúntale al Señor. El otro día escuchábamos el testimonio de una mujer que por años
años. Era la esposa del pastor. El pastor se murió y el pastor tenía 5 proyectos, creo, Claudia, andando. Y todos esos proyectos eran no sé cuántos millones de dólares. Y el pastor tenía solamente la información. Cuando se murió, la mujer quedó así. Y al otro día tenía reunión de comité financiero y todos le preguntaron, ¿y ahora qué hacemos con este negocio de 1,5 millones? ¿Ahora qué hacemos con ese templo que se está construyendo allá? ¿Y qué hacemos? Y la pastora dijo, espérenme un poquito. Y se fue al cuarto al lado. Y empezó, hasta aquí, promonte, que le prende, y empezó a orar en otras lenguas. Y dijo, Señor, yo no tengo idea de negocio, pero tú sabes todo. Y volvió y el Espíritu Santo le dijo, no, diles que no firmen nada. Y se fue para allá y le dijo, no, no vamos a firmar nada. Y sonó como la mujer más inteligente, la más sabia del mundo con respecto al negocio, porque el negocio, gracias a esa decisión de no firmar, no perdieron plata. Y todo, wow, usted sabe mucho de eso. No, fue a orar en otras lenguas y el Espíritu Santo, que lo sabe todo, le dio la información. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor, qué auto. Yo he caminado, ¿no es cierto, pastora Claudia? Caminaba por medio, entre medio de la automotora, así caminando. Claro, orando en otras lenguas. Y de repente, aquí. A ver, y este, pa, y me queda pegado como un imán. Y es el auto que tenemos hoy día. Y así las cosas íbamos haciendo, porque el Señor sabe si ese auto no se va a romper en un año más. Y te va a significar mucho gasto. Amén, bueno. Ay, si no, pastor, a mí yo soy capo, yo leo YouTube y yo descubro todas las cosas. Bueno, sigue ahí. Pero Cristo tiene un propósito de estar en ti. Gálatas 1, del 15 al 16 dice que Cristo quiere revelarse y Dios quiere revelar a su Hijo, no solamente a ti, sino que en ti. Dice así, pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. No quiere solo que revelarlo a ti, sino que quiere revelarlo en ti. Quiere que descubras esto como la electricidad, que descubras que Él vive en ti y no vivas como alguien que no tiene a Dios. Amén. Vive como alguien que tiene a Dios en el corazón. Amén. Gálatas 2.20, el favorito de mi hijo, dice así. Mas con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién? El ego. El ego. Ya no vivo yo, ego. La palabra es ego ahí. Ya no vivo yo, ego. La carne. El vaso de barro. La vasija de barro. Mas vive Cristo en mí. ¿Dónde en mí? Espíritu. Y la vida que ahora viva en esta vasija de barro, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Aleluya! Amén. No dijo, trata de vivir como Cristo, sino que dijo, deja que Cristo viva a través de ti. ¿Cacharon la diferencia? Perdón, ¿cacharon la diferencia? Qué vulgar. ¿Se entendió la diferencia? No trates de vivir como Cristo. Yo quiero parecerme cada día más a Él. No, deja que Él viva a través de ti. Cuando de repente te diga, pon la otra mejilla, y tú, no, chiquilla, anda a poner la otra mejilla. Deja que Cristo viva en ti. Casi todas las soluciones que Cristo da son con amor. Y es un gesto de amor o una acción de amor. Te dice, humíllate, perdona, no ofendas, y cosas como es. En fin, no quiero entrar ahí. Entonces dice, Cristo vive en mí. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los... Lo voy a leer lentamente. ¿Lo puedes encontrar? Romanos 8:11. ¿Lo tienes ahí? Romanos 8:11. Porque creo que lo lean conmigo. Porque este es demasiado potente. Este es una empanada de pino, ¿ya? Empanada de pino a las 10 de la mañana. Romanos 8:11. Vamos, 1, 2, 3. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús... Ok, para. Otra vez. Y si el espíritu de aquel, ¿de quién es aquel? Dios. Si el espíritu de aquel, una vez más, que levantó de los muertos a Jesús, mora, diga en mí, el que levantó, ¿qué va a hacer contigo el espíritu de Dios? La vasija de barro. Por su espíritu. Oiga, hermano, esto léalo toda la semana una y otra vez, ¿vale? Porque lo que nos está diciendo es que el espíritu que levantó a Jesús de la muerte, si ese espíritu mora en ti o no, ese mismo espíritu le va a dar vida a tu cuerpo mortal. Yo solía pensar, como los reformados, que esto hablaba de la resurrección de los muertos. Pero la resurrección de los muertos no necesita levantar ese cuerpo mortal, porque ese cuerpo mortal no es el cuerpo que yo voy a tener, sino que yo voy a tener un cuerpo
celestial, que es distinto. Por lo tanto, eso está hablando de ahora mismo. Right now. Ahorita. Ay, se les pasó. ¿Tienen hambre? Otra vez, diga, el Espíritu Santo le va a dar vida a todos los órganos de mi cuerpo. Páncreas nuevo. Hígado nuevo. Hígado nuevo. Riñones nuevos. Dios puede crear todo nuevo. No hay límites para eso. Es el Espíritu Santo que vive en ustedes. Aleluya. Dice Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Segunda Corintios 4:6-7. Porque el mismo Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de la tierra. Pero, ¿qué dice? Tenemos este, el siguiente por favor, el 7. Pero tenemos este tesoro, ¿qué dice? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya, se me acabó el tiempo, pero tengo dos versos más. Ahora escuchen esto, lo que está diciendo. Este tesoro que se llama Cristo, ponte de pie, Juan Carlos, habita en esa vasija de barro. Venga, Juan Carlos. ¿Y qué hacemos nosotros todo el tiempo? Estar preocupados de la vasija. Nos preocupamos los abdominales, sacamos pechito, brazos. Estamos preocupados de la vasija. De vernos bien, ahí peinaditos. La vasija. Diga, la vasija. Pero no nos damos cuenta quién es el tesoro que tenemos ahí adentro. Yo sé, a lo mejor la Graciana le dice, Juan Carlos, mi tesoro. Pero en realidad, nuestro tesoro está aquí adentro. Es Cristo. Así que deja de preocuparte si esto todavía no cambia. Porque dice que lo hace, ¿para qué? A la última parte de esto deja bien en claro que nuestro gran poder viene de Dios. Imposible que venga de esta vasija. Entonces ustedes cuando ven a un hombre de Dios dicen, mira el hombre de Dios. No, la vasija de Dios. Y nunca exalta al hombre, porque es vasija solamente. Adentro, lo que está dentro de él es lo que importa. Por eso que el burrito no empezó, cuando iba entrando, ¿se acuerdan? Osana, Osana, y el burrito, hacía así el burrito. No, el burrito portaba a Dios. Nosotros portamos el tesoro. Nosotros portamos el reino de Dios. Somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Entonces no se queje más de la vasija. Aquí, miren, ¿quieren un secreto de un matrimonio duradero? No peleen por la vasija. Empiecen a orar para que se manifieste el tesoro. En ambas personas, por si acaso. No, igual Juan Carlos aquí va a salir. ¿Viste? El pastor me dijo que orara por ti. No, en ambos, en ambos. Dígale, tengo que orar yo por ti y tú por mí. Dígale a la esposa y al esposo. Porque en ambos, empiece a ver el tesoro y empiece a creer que Dios se lo va a manifestar. No trate de cambiarlo por fuera. Hasta que huela a Dolce Cristo. Amén. Ese es el secreto. Amén. Ahora fíjense. Fíjense. Dios quiere que Cristo salga de nosotros. Amén. Dios quiere que Cristo salga de nosotros. Y esa es la tarea. John G. Lake dijo esto. Escuchen esto. Anótenlo si pueden. Dijo, el gran secreto, escuchen los que les gusta orar por los enfermos, el gran secreto para la sanidad divina, escuchen esto, es dejar que Dios en ti fluya a través de ti. Desde ti, por tus manos, a otra persona. Ese es el verdadero secreto, nos enseñaba John G. Lake. Y él dijo esto, la sanidad del espíritu une al espíritu del hombre con Dios para siempre. La sanidad del alma corrige desórdenes psíquicos y trae los procesos del alma en armonía con la mente de Cristo. Y la sanidad del cuerpo completa la unión del hombre con Dios, completando la unión para siempre. Aleluya. Levanten sus manos ahí donde están y oren conmigo esta oración. Gracias, Padre, por habitar en mí. El Espíritu de Dios mora en mí, vive en mí. Hizo una casa en mí. Yo soy el templo
del Espíritu Santo. Soy el templo de Cristo. Yo soy el templo del Espíritu de Cristo, del Espíritu de gracia. El Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos le da vida a este cuerpo mortal. Espíritu Santo, posee mi alma, posee mi hígado, posee mis riñones, posee mi páncreas, posee mis pulmones, posee mi sistema digestivo, posee mi cuerpo para tu gloria. Yo soy una demostración de la gracia de Dios. Yo soy un show de las riquezas de su gracia. Yo soy Cristo en esta tierra. ¡Aleluya! Si usted lo cree, levante sus dos manos y glorifique a Dios. Glorifique a Dios. Glorifique a Dios. Glorifique a Dios. Vamos a dejar que Cristo salga de mí, amén. ¿Hay algún enfermo esta mañana? Vamos a dejar que Cristo salga de mí. Ahora, la gran noticia es que cuando vamos a evangelizar, chiquillos, Cristo sale de nosotros. Pero cuando estamos en la iglesia con creyentes, Cristo sale de nosotros y se manifiesta de adentro del creyente también. Amén. Así que hay dos fuentes de Cristo aquí. Cuando estamos en la calle somos los únicos, así que Cristo sale de nosotros. Pero cuando estamos en la iglesia, Cristo sale de nosotros y se encuentra con el Cristo que está dentro de ti. Y una explosión. ¿Hay alguien que tenga algún dolor en este momento? Venga, por favor, rápidamente. Vamos a creer entonces, porque ¿para qué predicamos si no creemos, no? Te creemos y creemos y creemos. Amén, amén, aleluya. Cristo, Cristo vive en ti, ¿no es cierto? Amén, amén y amén. Cristo vive en ti. Aleluya. Nelson, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Comiste algo mal o hay dolor? 3 meses con eso, aguantándolo, ¿no? Y ahora que entiendes que no debería estar ahí, ¿qué haces? Échalo fuera de ti. Vamos, di conmigo, en el nombre de Jesús, toda enfermedad fuera de mi cuerpo. No tienes derecho a estar en mi cuerpo. Sale ahora. Vete. Te lo ordeno en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, yo creo y recibo mi sanidad ahora en el nombre de Jesús. En la palabra dice que el Espíritu Santo le dará vida a este cuerpo mortal. Ahora, dolor, fuera. ¿Qué pasó? ¿La tiene ahí? ¿Tiene la pelota ahí, en el seno izquierdo? Que Gloria, ¿te puedes permitir que ella toque? Toca, para saber dónde está. ¿La sientes? ¿Como una pelotita? ¿La sientes ahora? Ya, ¿qué vamos a hacer con eso? Ay, que tiene, o sea, si una pelota tiene que disolverse y evaporarse y desaparecer. Porque Cristo te va a tocar, no yo. No pongas tu fe en mí. Cristo te va a tocar. El sanador te va a tocar. Imagínate que resucitó a Jesús de la cándalo pobre de Pete. En engue, on sota fracale, bandindere, quien celebra costuria. ¿Sí? ¿Eso fue lo que pasó? Pon tu mano ahí, por favor. Y yo voy a poner la mano sobre ella. No te molesta, ¿no? Voy a hacerlo así para que todos vean. En el nombre de Jesús, ahora, disuélvete. Te lo ordeno. Disuélvete en el nombre del Señor Jesucristo. Desaparece por completo. Evapórate. ¡Fuera de ella! Te lo ordeno en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Empiecen a revisar, empiecen a revisar. Dale tiempo, dale tiempo. Tiene que desaparecer. Disuélvete. Hermana, ¿por qué lloras? ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? Cuéntame. ¿No está? ¿Y a dónde se habrá ido? No llores, alégrate, alégrate. Bueno, llora si quieres, también, qué sé yo. Cristo vive en ti. 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 Cristo vive en ti.
toca bien, dile que toca ese bien, busca, a lo mejor se fue para adentro. Toca, busca, búscalo, búscalo. Gloria, busca tú. Gloria, busca. Permiso, hermana. No, nada. ¿Qué? No está, no está. ¿Qué? No está. Lo que se sentía. Debería haber tocado, pero hay tanta gente que puede pensar mal, por eso no lo hice. No, ya, que tiene que creer. Pero tú tocaste. Sí. Y no está. No está, pues. Levante sus manos. No está. Aleluya. Levante sus manos al Señor. Aleluya, ¿qué pasaba? Levante sus manos a Él. En el nombre del Señor Jesucristo. Cristo te toca, hermano. Por eso Pedro dijo, Jesucristo te sana. No dijo yo te sano. Dijo Jesucristo te sana. En el nombre de Jesús. Revísate ahora, revísate. En el nombre de Jesús. ¿Está ahí, está el dolor ahí? Si está teniendo, pues vamos a seguir orando. Muévete, 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 muévete. ¿Lo tocabas? ¿Qué pasó? ¿Ah? Ay, me gustaría que pusiera el micrófono acá porque no escucho lo que me dicen. Aleluya. Pregúntale, ¿qué pasa con lo que estaba ahí? No, lo siento. No tengo dolor. ¿Se fue? ¿Cuánto tiempo tenías esa? Un año. ¿Un año? Sí. ¿Y se fue así en 2 segundos? ¿Cómo lo hace Dios, no? Aleluya. Aleluya. Levante sus manos al Señor y glorifique el nombre de Dios. Es el Señor. Derecho. Amén. Es el Señor. Es el Señor. En el nombre del Señor. Se puede levantar del asiento. ¿Puede, si quiere? ¿Usted cree que Dios puede recobrar la vista? ¿Puede hacer algo así, Dios? ¿Lo creéis, Luis, o no? ¿Lo creo o no? Yo lo creo. ¿Lo creen, hermanos? ¿Lo creen o no lo creen? Con 10 que lo crean, estamos a los lados. ¿Alguien lo cree aquí? No es simpatizar, es creer de verdad. En el nombre del Señor Jesucristo. O tú eres más pecadora que ellos y no te mereces nada. ¿No es cierto que no tiene nada que ver contigo? Tiene que ver con lo que Él hizo en la cruz. 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 Cristo te sana. No Juan Carlos, no Generación de Fe. Cristo, la persona de Cristo, la unción, el sanador. Hablo a este ojo. Lo que los doctores dijeron imposible, Dios dice, ¿qué? Para mí nada es imposible. Fuera de su ojo. Ahora. En el nombre de Jesús. Empieza a revisar. Dile, empieza a revisar, revisa, revisa. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Wow. ¿Qué pasó? ¿Lo de siempre? En el nombre de Jesús. Tiene que llegar el día y el momento donde digas, Cristo, di conmigo, el mayor, el espíritu mayor. El espíritu más grande. Mucho más grande. Que el espíritu que vive en este mundo. Está en mí. Vive en mí. Se mueve dentro de mí. Y ahora. Alcanza mis células. Todos mis órganos. Son afectados. Por la gloria de Dios. Todo mi cuerpo. Por mi cuerpo. El Espíritu Santo. Vivifica. Vida. Aleluya. ¿Cuál? Esta. ¿El 15? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te hablo rodilla. Ahora mismo. Ponte en orden. No soy yo, es Cristo en mí. Yo no puedo, Cristo puede. Cristo puede. Yo puedo ser solo la vasija, pero Cristo que está en mí es el que puede. Él puede. Ahora eres sano en el nombre del Señor Jesucristo. Sano por la gloria de Dios. Huesos sanos. Ahora, empieza a moverte. ¿Qué pasó, Eric? ¿Chris? Sistema digestivo. En el nombre de Jesús, sé sano. Cristo te toca. Cristo te sana. ¿Qué pasó, hermano? Vamos, sigue moviendo. En nombre de Jesús, diga, Cristo vive en mí. Cristo está en mi rodilla. Cristo está en mis huesos. Amén. Diga, el Espíritu Santo. Amén. Amén. En el nombre de Jesús, sé completamente sano. Ahora.
ahora, ahora. Revísate, revísate, chequeate si puedes, si hay algo, cómo sabes la diferencia. Y quieres ser libre ahora. ¿Estás segura? Ok, dame tus manos. Claudia, vamos a orar por ella. Dame tus manos. En el nombre de Jesús. Ahora vas a tener que creer esto, amén. Vamos a decirlo y tú lo crees. Amén. Ahora, en el nombre de Jesús, sé completamente libre. Recibo mi libertad. Dilo, recibo mi libertad. Ahora, no soy más esclavo de esa adicción. Libre ahora. En el nombre del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo en mí mayor es que el Espíritu que está en el mundo. Cristo en mí es más poderoso que el príncipe de este mundo. Cristo en mí ha vencido toda esclavitud y me ha hecho libre. Libre. Ahora soy libre. Este día declaro, 20 de agosto, que soy libre para siempre de esta adicción. En el nombre de Jesús. Amén. Así lo creo y así voy a caminar. Así voy a andar. En el nombre de Jesús, levante sus manos ahí y dele la gloria a Dios. En el nombre de Jesús, ese crecimiento desaparece ahora. Se disuelve en este instante. En el nombre de Jesús, te lo ordeno. Disuélvete, desaparece. Te maldigo desde la raíz y te ordeno desaparecer. No vuelvas más al cuerpo del Pastor Walter. En el nombre de Jesús, amén. Amén, revísense. ¿Qué pasa, mi capitán? Le pusieron prótesis en la pierna. Prótesis. Sí. ¿Ya? Y muscularmente ha ido un poquito lento. Lento muscularmente. Sí. Vamos a creer. En el nombre de Jesús. Di conmigo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. El poder de Dios. El poder de Dios. Habita en mí. Habita en mí. Ahora. Ahora. Le hablo a mi cuerpo. Le hablo a mi cuerpo. Y en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús. Creo por una recuperación rápida. Creo por una recuperación rápida. Milagrosa. Milagrosa. Sobrenatural. Sobrenatural. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. No el tiempo de los médicos. No el tiempo de los médicos. Ahora. Ahora. Lo creo. Lo creo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y donde hay prótesis. Y donde hay prótesis. Dios puede hacer hueso. Dios puede hacer hueso. Donde hay prótesis, Dios puede hacer huesos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante sus manos. ¿Revisaron a la persona que estaba mirando? ¿Revisaron, Gloria? Aleluya. Levante sus manos una vez más. Aleluya. Diga conmigo, Cristo vive en mí. Aleluya. Entonces cuando vuelva, diga, habla a través de mí, Dios. Manifiéstate a través de mí. Canta a través de mí. Ministra a los enfermos a través de mí. Tu poder es mayor que el poder que está en el mundo. Amén. Si alguien lo grite, lo cree, grita aleluya, gloria a Dios. La victoria no está en lo que yo veo. La victoria no está en lo que yo siento. La victoria está en lo que yo creo. La victoria no está en lo que yo tengo. La victoria no está en lo que yo siento. La victoria está en lo que yo creo. Y entre pruebas y tribulación se levanta un grito de victoria y ¡gracias!
lo que yo veo, la victoria no está. En lo que yo siento, la victoria está. En lo que yo creo, la victoria no está. En lo que yo veo, la victoria no está. En lo que yo siento, la victoria está. Se levanta un grito de victoria y alegría. Vivo en él y él vive en mí. La victoria está en mi interior. La victoria está en mi interior. El victorioso habita en mí. Habita en mí, el mayor habita en mí. Gracias, Señor. Es una verdad que debemos apropiarnos. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Tome asiento. Gracias, Señor. Empezó a ver mucho mejor. Gracias, Señor. Entonces comenzó la sanidad en ella. Amén. Una de las cosas que a veces las personas se pierden en cuanto a la sanidad es que cuando oramos por las personas, el Espíritu de Dios entra en esa persona y ya comienza el proceso. A veces es inmediato, pero a veces se pondrá enfermo, o sea, es un proceso de sanidad. Y muchas veces, cuando es un proceso de sanidad, las personas dicen, pero es que no fui sanada 100% inmediatamente. Y en ese momento cortan esa sanidad. Entonces, usted no se ponga de acuerdo con eso. Solamente dele gracias al Señor. Gracias, Señor, porque soy sano totalmente. Amén. Dios no hace trabajos a medias. Dios hace la obra completa. Y sí vemos, como lo hemos visto acá, que a veces es inmediato, instantáneo, ¿cierto? Pero también la Biblia dice, el enfermo se recuperará. Y esa palabra es un proceso de recuperación, que es más rápido que si fuese un proceso normal, sobre todo si es algo que no tiene cura, ¿cierto? Así que, y esto es porque muchas veces nos olvidamos. Hace muchos años atrás oré por una persona, tenía una discopatía acá atrás en la espalda, y le dijimos agáchate, se agachó, no tenía ningún dolor, nada. Cuando llegó a casa, bañó a los niños,
no tenía ningún dolor, nada. Y en un momento, cuando ella se iba a acostar, le molestó un poco la espalda y dijo, ah, yo pensé que había sido sanada. Y en ese momento le volvió todo el dolor. Esa es una forma en cómo perdemos la sanidad. Entonces, usted póngase de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Amén. Amén. Pastora Sandra. Ya. Aquí. Bueno, como ya saben y como se han podido dar cuenta, hoy día estamos celebrando un día especial. Y para eso voy a invitar a que pasen todos los niños de Planeta Fe acá adelante. Pasen, pasen, vengan, vengan. Pasen todos los niños. Eso, nos preparamos, pasen los niños. Muy bien, ordenaditos. Vayan, vayan, vayan para allá, vayan para allá. Muy bien. Muy bien. ¿Estamos todos? Muy bien, entonces nos preparamos para ver algo especial. Atentos. Soy Juan Carlos Letelier y estoy aquí para revolucionar. El mensaje que voy a compartir contigo hoy día tiene el potencial de cambiar tu vida para siempre. No solo la tuya, sino que también la de todos tus seres queridos. Quiero compartir contigo una verdad tan grande que va a provocar en ti el deseo de salir y compartirla con mucha gente. Generación de Fe para mí es una familia de cristianos, creyentes, valientes, que le creen a Dios y que afectan no solo a sus propias familias, sino que al mundo que los rodea. Generación de Fe para mí ha venido a ser mi segunda casa, donde están la gente que más quiero, la gente que más aprecio, y sobre todo con la gente que sueño un futuro diferente para nuestro país. ¿Qué me inspiró el pastor Juan Carlos? Es que siempre lo he visto con los pies en la calle, siempre yendo por el perdido, sin miedo a predicar el Evangelio, solo Cristo. Y yo creo que el hecho de que él nos haya mostrado a Cristo a nosotros como jóvenes, eso en realidad es lo que nos atrae, que es al final el Evangelio. Lo que ha influido hoy para ser un líder dentro de la congregación ha sido su fe, tener esa capacidad de liderar, de estar a cargo de ciertas cosas, funciones, como se pueda decir. Eso es lo que ha sido impactado en mi vida de parte suya y quiero agradecer en este día. Quiero agradecer esa capacidad que usted tiene de transmitir eso, de transmitir fe a los demás, que es muy importante para que una congregación pueda crecer, pueda tomar lo que Dios tiene para ellos. Bueno, cada vez más me voy dando cuenta que mi futuro en Generación de Fe es ser el que implementa la visión, el que la lleva adelante, el que sueña y el que promueve y promueve con fuerza el movimiento y la revolución dentro de nuestra iglesia. Llevar adelante el sueño de Dios, llevar adelante la visión que Dios nos ha dado con mucho empuje y llevar adelante y formar cada vez más, entrenar, formar nuevos ministros. Saludos desde Santiago. Que la pasen súper bien. ¡Feliz cumpleaños! Y desde Misión Vía Alemana decimos ¡Feliz cumpleaños, Pastor Juan Carlos! ¡Uh! Desde aquí, desde Generación de Fe, Misión Huechuraba, queremos desearle un feliz cumpleaños con toda la iglesia. ¡Feliz cumpleaños! Generación de Fe, Misión Padre Hurtado le desea ¡feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Pastor Juan Carlos!
Ahí sí. ¿Se escucha? Sí. Que pasen los modelos. Aquí. Aquí. Vienen dos modelos hoy día. Hace unos minutos me dijeron, ¿puedes hablar tú? Y como a mí no me gusta mucho hablar en público, pero de verdad, en nombre de la congregación, pastor, pensé en ese minuto y lo que vino de inmediato a mi corazón fue que es fácil describirlo a usted. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí podemos describirlo fácilmente. Y eso habla de una persona transparente, que se puede ver, que podemos ver su corazón. Y eso para nosotros ha sido muy importante. Hoy día queremos honrarlo por su cumpleaños. Queremos decirle que lo queremos mucho, que usted ha sido ese administrador que el Señor buscó para repartir su evangelio. Amén. Porque usted es un excelente administrador del evangelio. Y un excelente administrador es una persona capaz de llevar y administrar algo de la mejor manera. Y ese es usted. Eso en nombre de la congregación es lo que queríamos decirle. Acá tengo, si puede pasar, por favor. Que los modelos van a hacer su trabajo ahora, ¿ya? Y le van a entregar un pequeño obsequio de parte de la congregación y una tarjeta. Ya. De toda generación de fe y de todos los niños de Planeta Fe. Esta carta es de todo Planeta Fe y de mi parte. Si nos invita para soplar la vela junto con el pastor, por favor. Un aplauso. Que hable. Abra su Biblia en el... No, queremos darle las gracias, de verdad, gracias, muchas gracias, es muy importante para nosotros. Nosotros estamos haciendo un trabajo que nos costó mucho hacer con la pastora Claudia, irnos a hacer una obra ya estamos comenzando. La próxima semana nos juntamos con un grupo en Temuco, estamos juntándonos con gente en Chillán, y la verdad, y... ¿ah? Y
el 2, 3 estamos en Temuco y estamos haciendo hartas cositas de a poco ya, pero la verdad es que a veces yo le digo a la Claudia, mira, seguimos la Florida pero vivimos más lejos nomás, porque en realidad nos cuesta demasiado, lo echamos mucho de menos, extrañamos mucho poder estar aquí, verlo llegar tarde o más temprano, todas esas cosas todas esas cosas las echamos de menos. No, pero de verdad echamos de menos esta congregación. No sé si ustedes saben, pero yo se lo he dicho, es una congregación muy particular, no hay otra igual en ninguna parte. Y así que sigamos adelante, gracias, de verdad, muchas gracias, apreciamos demasiado, pero más apreciamos también que estén orando con nosotros. Gracias a los que nos apoyan financieramente para poder estar en la radio, por ejemplo. Han llegado comunicados de gente que nos dice, yo no tenía idea que esto existía. Y eso es lo que está pasando, en la televisión lo mismo. Así que gracias por permitirnos también estar ahí. Ustedes apoyan esto y lo creen, y la verdad que muchas, muchas gracias. Y traté de cortarme el pelo para verme más joven, pero dicen que no me resultó. Y como dice Ricardo, es fácil describirme, hay que decir que soy Virgo nomás. Así que un abrazo a cada uno y de verdad que lo echamos mucho de menos. Gracias, gracias. Vamos a casa, podemos saludar al pastor, le damos un abrazo. No le cuente su testimonio, dele un abrazo nomás.